Así que cambia esa mentalidad. El dolor de espalda es algo que se puede eliminar definitivamente, no importa la edad que tengas. Por supuesto va a haber casos muy complejos y muy complicados en los que habrá que dar el 300%, pero la mayoría de los casos se mejora muchísimo. Por supuesto hay que hacer las cosas bien, así que no cometas este error, motívate, anímate, el dolor de espalda tiene solución. Así que si de verdad crees que tu problema es algo que se puede solucionar o por lo menos mejorar si pones de tu parte, sigue viendo este vídeo. Bienvenido, bienvenida a este vídeo. Si tienes dolor de espalda no te lo pierdas, porque te voy a recopilar los 5 errores que más cometen las personas en base a mi experiencia desde que empecé a trabajar como entrenador en el 2015. Allá en aquella época yo cometía muchísimos errores. Te voy a recopilar los 5 que considero que son sobre todo más fáciles de corregir, aquellos que más tienen que ver con el ejercicio, pero te animo a quedarte hasta el final en el vídeo, porque el quinto error te aseguro que te va a sorprender un montón. El primer error consiste en pensar o en tener la creencia de que, pues bueno, el dolor de espalda es algo que nos va a acompañar toda la vida, algo que es imposible de solucionar, algo que simplemente tenemos que convivir con ello. Eso es una creencia muy limitante. También va un poco unido a que el dolor de espalda es algo que se incrementa con la edad. Así que lo primero que tienes que hacer es evitar caer en el error de pensar esto. No pienses que a medida que cumplas años te va a incrementar el dolor de espalda. No pienses que, bueno, yo es que ya tengo que morirme así con este dolor de espalda, porque te aseguro que existen un montón de herramientas, la mayoría no las conoces, y que te ayudarán muchísimo a mejorar este dolor de espalda. Así que cambia esa mentalidad. El dolor de espalda es algo que se puede eliminar definitivamente, no importa la edad que tengas. Por supuesto va a haber casos muy complejos y muy complicados en los que habrá que dar el 300%, pero la mayoría de los casos se mejora muchísimo. Por supuesto hay que hacer las cosas bien, así que no cometas este error, motívate, anímate, el dolor de espalda tiene solución. Así que si de verdad crees que tu problema es algo que se puede solucionar o por lo menos mejorar si pones de tu parte, sigue viendo este vídeo y suscríbete al canal, porque encontrarás un montón de contenido que te ayudará a conseguir este objetivo de vivir sin dolor de espalda. El segundo error también lo cometen muchísimas personas, que es creer que los estiramientos son la solución, o que el hecho de no estirar o de no haber estirado durante un periodo de tiempo es la causa y el problema por el cual les duele la espalda. En primer lugar, debes entender que el estiramiento es una herramienta más, pero nunca debería girar un programa de entrenamiento únicamente en base a estiramientos. Si hay una limitación y si hay una persona, o es tu caso, que tienes una enorme rigidez, es posible introducir algún estiramiento para acompañar y para complementar un programa de entrenamiento que esté basado en ejercicios de respiración, de movilidad y de fuerza, pero nunca debes basar todo tu entrenamiento en base a estiramientos. Y por supuesto nunca pienses que el dolor de espalda es causado por no estirar. Si quieres indagar un poquito más, si te interesa saber más sobre el tema de estiramientos, te voy a dejar un vídeo donde te explico por qué los estiramientos no siempre son la solución al dolor de espalda y en qué casos, pues bueno, sí que pueden venir bien. Otra creencia muy extendida y muy limitante, y déjame decirte que te entiendo porque hay muchas personas que tienen miedo, es evitar cargar pesos si te duele la espalda. Por supuesto, si cargamos peso de mala manera o si nadie te enseña cómo tienes que cargar el peso, es posible que incrementes tu dolor de espalda, que incrementes tus sobrecargas, y que entiendo que hayas cogido miedo a cargar peso, pero déjame decirte que más que cargar peso, el entrenamiento de fuerza te puede ayudar a eliminar ese dolor de espalda a largo plazo. A mí me gusta decir que el entrenamiento de fuerza te da como una especie de resiliencia, como una especie de resistencia a la fatiga, resistencia al dolor, te hace fuerte, te hace antifrágil, que es una palabra que a mí me encanta, y sobre todo te ayuda a no recaer a largo plazo. Mi consejo es que evites el error de pensar que coger peso es malo. Con coger peso no me refiero a cargarte 100 kilos a la espalda. Puedes empezar con tu propio peso corporal haciendo ejercicios súper sencillos, como por ejemplo este puente de glúteo. Utilizarás tu cadena posterior, tus isquiotibiales, tus glúteos, tus pantorrillas, para trabajar esa extensión de la cadera quitando carga a la zona lumbar. Así que por favor no pienses que el entrenamiento de fuerza no es para ti si te duele la espalda, y si piensas así te aseguro que a largo plazo conseguirás eliminar este dolor, que es tu objetivo si realmente quieres comprometerte y si estás viendo este vídeo. El cuarto error que más cometen las personas es no entrenar en base a tu situación individual o entrenar simplemente con un programa de entrenamiento muy genérico que no tiene nada en cuenta tus propias limitaciones ni tiene en cuenta, en primer lugar, tu dolor y en segundo lugar, pues que al final tú no eres igual que tu vecino, que tu hermano o que tu pareja o que quien sea. El entrenamiento debe ser individualizado. Si no tienes una lesión, pues puede ser que no haya ningún problema en entrenar en base a un entrenamiento grupal, pero si tienes dolor de espalda y realmente quieres atacar el problema desde su causa y no desde su síntoma, debes entrenar en base a una valoración específica de tu caso. Piensa por un momento que tú tienes dolor de espalda en el lado derecho y otra persona tiene dolor de espalda en el lado izquierdo. ¿Tú crees que esas dos personas, tú y esa persona en este caso, debéis entrenar igual? Muy probablemente la persona con dolor lumbar en la izquierda tenga que entrenar de una manera totalmente diferente a la persona que tiene el dolor lumbar en la derecha. Por ejemplo, una persona que tenga limitada la rotación interna de la cadera deberá entrenar totalmente diferente a una persona que tenga limitada la rotación externa. Y eso únicamente se consigue si realmente valoras y si realmente sabes cómo tienes que entrenar. Si ya entiendes que tienes que entrenar de manera totalmente individualizada, es un gran paso. Una buena manera es hacer una pequeña valoración. Si no tienes a mano ningún profesional, ni conoces a nadie que te pueda decir cuáles son tus limitaciones, puedes hacer un simple test de tocarte la punta de los pies, tal y como te explico en este vídeo. Llegamos por fin al último error. Para mí este error es probablemente a veces le damos poca importancia, incluso yo mismo en ocasiones le he dado poca importancia. Muy pocas personas lo tienen en cuenta, pero es algo súper importante y es todo este entrenamiento invisible, mucho más allá de lo que es el trabajo de movilidad, el trabajo de respiración, el trabajo de fuerza, y consiste en el descanso, el estrés y la alimentación. Si no tienes en cuenta ninguno de estos tres factores, muy probablemente el entrenamiento no tenga efecto o tenga un efecto muy reducido. Procura descansar bien, procura dormir al menos 7 horas, 7 horas y media sería ideal, si puedes dormir 8 pues mejor que mejor. Te voy a dejar una mini clase de respiración para que te ayude a conciliar el sueño si tienes problemas para dormir. También es muy importante que te alimentes correctamente, evita consumo de alimentos procesados, piensa que existe un estado que se conoce como inflamación general que favorece la aparición de dolores no solo de espalda y especialmente está relacionado con un exceso, como te acabo de comentar, con un consumo excesivo de alimentos procesados y un déficit de ciertas vitaminas y ciertos minerales. Busca siempre mejorar tu alimentación. Si te das un capricho de vez en cuando no pasa nada, pero siempre que sea en momentos puntuales. Por último, esa gestión del estrés y de la ansiedad es vital. Reserva momentos en el día únicamente para ti. Una muy buena manera es hacer ejercicio. Si reservas ese huequito al día siempre para hacer ejercicio, no importa aunque sean 4 minutos, 6 minutos, 7 minutos, 8 minutos, no importa, cualquier cosa va a ser mejor que nada. Además, te voy a dejar en la descripción el enlace a un libro digital que se llama Aprende a vivir sin dolor de espalda, en el que encontrarás un programa de entrenamiento en el que solo tienes que dedicarle 20 minutos al día. No tienes excusa, dedícale ese ratito a ti, ese ratito al entrenamiento, olvídate un poco de todo el estrés de la vida diaria. Yo mismo también me debo aplicar este cuento, pero estoy aquí para animarte a dedicarle ese tiempo a ti, especialmente déjate el móvil, déjate todas las distracciones, céntrate en el ejercicio, en respirar profundamente y te aseguro que tus niveles de estrés bajarán muchísimo. Bueno, hasta aquí este vídeo, lo he hecho con todas las ganas del mundo de ayudar, especialmente a los que tenéis dolor de espalda, porque sé que se pasa muy mal, lo veo día a día con todos mis alumnos. Si has llegado hasta aquí, te animo a que te suscribas al canal, activar las notificaciones y por supuesto darme ese me gusta para ayudarme a llegar a más personas. Me encantaría también que dejaras un comentario con tus inquietudes, tus dudas o cualquier idea para un próximo vídeo. Estaré encantado de leerte y sacar ideas para así poder crear mejor contenido. Así que nada, me despido hasta aquí, muchísimas gracias y nos vemos a la próxima.